ya. Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe 'em. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without. A sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, girl. Bueno, muchas gracias por estar acá. Estamos en el lanzamiento ya de la séptima edición de BH Magazine. Contanos un poco sobre tu experiencia, el shooting y demás ahí con la revista. Bueno, te voy a mostrar un poquito. Es una sesión de fotos muy hot. Ya es tercera vez que estoy en la revista BH Magazine. Muy agradecida con Gonzalo, con Marco Antonio, también Velasco, el fotógrafo. Es un trabajo muy profesional que ellos realizan, así que me sentí súper cómoda. ¿Y esta producción se hizo en un día o fue varios días? No, te cuento que fue desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Por lo que éramos tres chicas también, ¿no? Las tres conductoras de Divinas y Famosas. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn, girl. Damn, who's a sexy bitch? A sexy bitch. Damn, who's a sexy bitch? Damn, girl. Damn, who's a sexy bitch? A sexy bitch. Damn, who's a sexy bitch? Damn, girl. Bueno, gente de TVO, estamos acá con Miqueas, el tecladista de la banda Mi Karma González. A ver, contanos un poquitín sobre eso. Bueno, hacemos música, un estilo reggae. Bueno, el primer disco básicamente fue todo reggae y con el primer corte de difusión la banda a nivel nacional en Argentina se está haciendo conocida. Nos pasa de que hay mucha gente que tiene los temas en los celulares, el video en YouTube. Lo pusimos hace 2 meses, el videoclip, y ya tiene más de 20.000 visitas. La verdad que nos está yendo bien. Y bueno, hace un mes terminamos de grabar nuestro segundo disco, que se llama Juego y Dolor. ¿Qué más variado? Hay de todo un poco, reggae, cumbias, huayno. Estamos mezclando un poco de saya. Como somos del norte, dijimos, bueno, vamos a fusionar nuestro estilo con la música autóctona. Así que bueno, estamos encaminándonos para ese lado, pero siempre siguiendo la línea del reggae, ¿no? ¿El nombre del tema del video? El nombre del video se llama Mi Almita, que como le decíamos era del primer disco, que se titula Los Monkeys, el primer disco, porque al comienzo nos llamábamos Los Monkeys, pero cuando fuimos a querer asentar el nombre de la banda, nos dimos cuenta que habían 10 millones de monkeys. Así que tuvimos que cambiar el nombre. Y al baterista se le ocurrió el nombre Mi Karma González, porque es de la unión de los 4 integrantes de la banda. Miqueas, que soy yo, Car de Carlos, el bajista, Marco, el baterista, y González, que es el vocalista, Andrés González. Y ahí viene el nombre Mi Karma González. Le mando saludos para la gente de TVO. Feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe 'em. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen.
gracias a la gente de TVO por darnos una cobertura. Quedó espectacular. Creo que desde la portada y la contraportada está de lujo. Las chicas se pasaron, las chicas de Divina. Y no solamente son chicas, ¿no? Tenemos contenido bastante bueno. A los amantes de autos de lujo, tenemos un artículo de Mercedes, ¿sí? Tenemos todo lo que es el Dakar, cómo se preparó el auto de Marcos Gulacia, está todo puesto acá. No se olviden de mirar boliviahot.com. Un saludo muy grande para todos los televidentes de TVO. Yes, I can see ya. 'Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. Bueno, estamos acá, gente de TVO, con una de las bellas modelos de esta revista BH Magazine. Contame un poco sobre la experiencia que tuviste. Fue algo espectacular, me encantó, algo sensual, caliente, como lo están viendo. Y fue una experiencia inolvidable, me gustó muchísimo. ¿Cuántas producciones has hecho ya? Hay muchas, la verdad muchas. Como yo soy de Paraguay, en mi país he hecho muchas. Aquí, la verdad es la primera que hago. ¿Estás soltera? ¿La verdad? Sí. No. Un saludo enorme para TVO y bueno, no se olviden de comprar la revista. Un beso. Estamos acá con las dos bellas modelos de la revista BH Magazine. Vamos a dejar que hablen un poco sobre sus experiencias en esta linda revista. Bueno, decime qué tal fue. Bueno, fue todo excelente, un poco cansador, pero el ahí salió muy bien, ¿no? Muy lindo, muy sensual, ¿no? ¿De qué consistía tu producción? Del Oriente, ¿no? Por lo que salió campeón, mira. ¿Y de dónde sos? Soy de acá, de Santa Cruz. ¿Y cuántas producciones has hecho? Es mi primera vez. ¿Y qué planes para el futuro? No sé, todavía no sé, no seguir adelante y hacer más fotos, no más sesiones de fotos. Bueno, soy Gonzalo López, el editor de la revista BH Magazine, y acá estamos con un nuevo talento descubierto por BH, con Mayra García. Y bueno, gracias Mayra por estar con nosotros. No, un placer para mí. ¿Cómo estás preparada para el producto, para toda la producción que vamos a hacer ahora en todo lo que viene en enero? Con todo. ¿Miedo? No, miedo. ¿Nervio? No sé, las chicas son muy nerviosas últimamente. No, yo soy súper nerviosa, pero no, en esto no, me encanta, te juro que me encanta. ¿Sabes diferenciar el papel que te vamos a dar de lo que es tu vida privada? Obvio, me encanta actuar. Ah. Sabemos que le gusta actuar, entonces por eso le hemos elegido una de nuestros nuevos descubrimientos para BH Magazine, para TVO. Véanme en BH Magazine.
A sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, girl, damn.